Es verdad, porque siempre hay unos rumores, siempre en todos los trabajos hay chismes, hay rumores. Pero yo siempre quería preguntar esto a un piloto. No te puedo decir. Es verdad, dije que los pilotos y la flight attendant. Hola, mi gente. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde usted esté viendo este video. Bienvenidos nuevamente a lo que es El Viajante desde Primera Clase. Bueno, en el día de hoy tenemos un invitado el cual yo he estado esperando con muchas ansias, porque es una persona, bueno, joven, dominicano, piloto comercial, y nos va a dar detalles de cómo él entró en transición con lo que es la aviación y detalles para personas que quieren aprender y desean saber cómo funciona esto de hacerse piloto. Así que, Alan, bienvenido. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien. Y primero, I just want to say, I apologize, sorry, a todo mi dominicano, toda la gente latina. Porque mi español está shit, no está como está supuesto. Bueno, Alan realmente su primera lengua es el inglés, pero las cosas que a él se le salgan en inglés, yo voy a tratar de lo mejor de, bueno, traducirle, hacer entender lo que él quiere decir. Así que, Alan, dime, ¿cuándo tú comienzas esto de lo que es la aviación? ¿Qué te abrió el interés? Ok, so, cuando yo estaba en la high school, ¿no es verdad? A los 12 grados, ya que yo me iba a graduate, yo no sabía qué quería hacer. Entonces, cuando estaba pensando en lo que quería hacer, dije, yo voy a entrar al Army. Y con mi primo, yo y mi primo fuimos, porque estaba muy joven en ese tiempo, nosotros fuimos para, se llama Civil Air Patrol, ¿no es verdad? El Civil Air Patrol es como el Army, pero para la Air Force. Y entonces es para niños, no es para adultos. So, ellos te enseñan cómo es estar en la military de un niño. Ellos te enseñan cómo march, how to do leadership roles y cosas así, tú sabes. Entonces, cuando estábamos ahí, un día ellos le dijeron que, yo, who wants to go flying? Nosotros tenemos una cosa que se llaman all flights. Y entonces ellos te llevan por free. So, era free, todo free. Yo dije, ok, está bien, a mí me gustan los aviones. No tenía interés de ser un piloto a ese minuto, pero quería ir para allá. ¿Te dio curiosidad eso? Sí, sí. So fui para allá y de una vez cuando nosotros estábamos volando, el muchacho, he was like, yo, you want to have the controls? So yeah, yeah, yeah. So as soon as I got the controls and I was up there, I was hooked. That was it. Wow. Y ahí, de una vez, yo sabía que eso es lo que quería hacer. Yo sabía que I didn't want to be, no por nada, anybody who has a job like that, but I didn't want to be behind a desk. Okay. Yo quería estar, tú sabes. Algo de más acción. Yeah, yeah, algo así. Que la gente te vea, wow, piloto. Bueno, you know, that comes with it, pero I just bueno, want to be out there. That's para all. Resumir, estabas en, ya en tu último año de bachiller. Tenías interés en lo que es la Fuerza Aérea Americana. Cuando estás en la Fuerza Aérea, te invitan a unos vuelos que ellos hacían gratis para los niños. Sí. Te dieron la oportunidad de tomar los controles de un avión. ¿Te recuerdas qué tipo de avión era? Era un Cessna. Un Cessna. So, yo volé una Cessna en la Florida. Realmente es un avión que da mucho miedo, pero no, heavy, heavy. Entonces, yo vi ese video, estaba bueno. Sí, véanlo, mi video volando una avioneta, que también doy muchos más detalles sobre cómo es, cómo se empieza. Porque realmente cuando ustedes van a una escuela de pilotaje o de piloto, ustedes comienzan volando ese tipo de avión. Sí, sí, eso mismo tipo, el que tú estás volando. Entonces, ok, vamos para ya llegar a lo que es lo tuyo. Ya aviones comerciales, porque ya tú vuelas aviones grandes. Sí. ¿Qué tiempo te tomó para, en lo que empezaste tu carrera, hasta lograr poder volar aviones comerciales? Bueno, a mí me llegó un, yo cogí the road que fue un poco más larga, porque en ese tiempo yo no tenía nadie, ninguna familia o ningún amigo que sabían cómo hacer, que te diera como detalles. Ajá. Bueno, mira, eso es bastante importante, porque para eso es este video. Él dice que no tenía nadie a quien seguirlo, o alguien que le dijera, mira, hazlo de esta manera, se hace más rápido así. Así que él dio paso por paso. Y hay veces que si tú conoces a alguien que te puede como dirigir y te puede ahorrar mucho tiempo, es bastante importante. Así que esta entrevista, ese es el objetivo, que ustedes sepan detalle por detalle qué hacer si le interesa conocer el mundo de la aviación. Entonces, ajá. So, a lo primero, yo creía que tú tenías que ir para una escuela, like a college.
Y en college, ahí te manda el flight training, tú ibas a recibir tu degree, todo eso. Después, maybe como 2 o 3 años después que yo comencé, I realized que eso no era necesario. No era necesario. Pero wow, ya estaba en esa carrera, so I said, what, you know, whatever. Bueno, pero te sirvió de experiencia, supongo. Sí, sí. Y estaba bueno también porque si algo pasa, o si tú quieres hacer otra cosa, entonces tú tienes tu degree. Te sirve, eso. Tiene, o sea, tiene sus beneficios. Sí, sí, tiene sus beneficios. Pero tú no tienes que ir para la escuela, sí, tú no tienes que ir para college. Pero yo, esa fue mi carrera. Yo fui para college, so yo duré 4 años en college y después, maybe como otros 3 años cogiendo toda mi hora. Y, okay, y en proceso duró como 7 años casi. Pero entonces algo interesante, ese proceso te tomó 7 años. Uh-huh. Pero ¿qué necesita una persona para empezar una carrera en la aviación? Por ejemplo, yo. Ajá. ¿Cuáles son las condiciones y los requerimientos que yo necesito? ¿O cuál es la edad mínima para comenzar a meterse en eso de aviones? Bueno, la edad mínima que tú tienes que hacer es 17 años para recibir el Private Pilot Certificate. Ok. Esa es la primera licencia que tú vas a recibir. Es una privada. Pero tú no tienes que esperar que tú tienes 17 años. Tú puedes comenzar antes y coger los flight training, y después cuando tú tienes la edad de 17, después tú puedes ir a coger el examen. Ok, so, técnicamente si a alguien de 15, 14 años le interesa, uh-huh, ellos pueden comenzar a tomar prácticas con un instructor. Sí. Por uh-huh ejemplo. Entonces ya para cuando yo cumplan 17, técnicamente ya ellos van a saber todo. So es mucho más rápido. Sí, sí. Y mucho más experiencia también, porque sí, realmente mientras más temprano uno comienza. Uh-huh. Entonces, y ya para una persona avanzada de edad, ¿cuál es ya, digamos, la edad máxima que ellos no aceptarían a alguien que quiera hacerse piloto? Por ejemplo, bueno, yo tengo 30. Ajá. 30, son 30 ya. Yo también. ¿Qué pasaría ahí? No, de la edad, look, the oldest you can be es 65 años. So, tú tienes hasta los 65 oh, wow, años para to become a so, pilot. Es un mundo bastante amplio. Ajá. Uh-huh. Ah, entiende, entiende. Y también, y eso para volar por Airlines. Yo estoy diciendo de volar por Airlines. Pero si tú quieres volar después de eso, yo sé que hay mucha gente también vuela después que tiene privado. 65. Yeah, pero tiene que ser private, no puede ser por para algo, Airlines, para comerciales, uh-huh, líneas aéreas comerciales. Pero entonces, ya para ir saltando un poco, ¿por qué yo no veo tantas mujeres? Bueno, veo bueno muchas mujeres, pero más como que en el azafatas, flight attendants, pero veo muy pocas mujeres en la cabina de piloto. ¿Por qué se da eso? Bueno, la cosa de piloto es more of a male industry, tú sabes. Más para los hombres. Sí, más para los pero hombres. ¿Pero eso no es algo machista? Bueno, sí. Ahora se ve así, pero en los tiempos de antes no era así. Ok. That's what it was. It was a white male industry. Entonces, minorities, como tú y yo, I thought that was a rarity. Tú sabes. Oh, entiendo. Entonces, es para ir traduciendo. Escúchame que te estoy interrumpiendo. Él lo que explica es que anteriormente era algo más de hombre. Ahora se dice que es algo machista por, bueno, ustedes saben, el feminismo y eso. Y yo realmente creo que las mujeres sí deberían tratar porque sí, las mujeres realmente se ven bien sí de piloto. Not only that, pero si tú eres una mujer, y especially tú eres una mujer en the minority side, hay mucho beneficio. A lot of scholarships que te okay dan. Porque you're already a minority, porque tú eres una, you're in a, tú sabes, si tú eres hispano. Sí, uno es de la minoría, tiene más beneficios. Pero si tú eres una mujer también, you're a minority within a minority in the industry. So, entonces te dan mucho más beneficio, mucho más scholarships, que tú puedes hacer mucho más entiendo cosas. Entiendo, bueno, técnicamente so, las mujeres por ser mujeres son minoría. Sí. Y si eres uh-huh parte de la minoría de ese grupo de mujeres, uh-huh, te dan muchos más beneficios para que se te haga más fácil uh-huh entrar a la industria. Sí. Interesante. Pero entonces, algo que yo siempre me he preguntado, y la gente siempre se pregunta, ¿cómo uno consigue fondos? ¿O cuánto cuesta conseguir licencia privada, por ejemplo? Bueno, ¿cuál es el costo? Eso dependiendo, tú sabes, porque yo digo que depende, porque the minimum que tú puedes hacer, coger el private pilot es con 40 horas.
Y dependiendo en dónde tú vas a recibir los dos lessons, okay, ellos cobran diferente. Y también, it depends on the person. Si tú eres alguien que aprendes rápido o coge un poco más tiempo de aprender la cosa, entonces tú vas a durar un poco más en training de que una person que lo coge rápido. Que lo coge más rápido. So, técnicamente, esos aviones, avionetas pequeñas, yo voy a un aeropuerto, uh-huh, y si yo cumplo 40 horas con un entrenador, sí, así puedo conseguir mi certificación, sí, de si privado. Si ellos creen que tú estás ready a esos 40 horas, ellos te van a decir, ok, tú estás ready, tú puedes coger el examen. Pero muchas veces lo que pasa es que uno necesita un poco más tiempo en some areas, como landings. Landings es un poco más difícil. Bueno, sí, eso te iba a preguntar. Pero sí, continúa ahí. Va a mi próxima pregunta. Está bien. So, dependiendo de la área que tú tienes más difficulties, entonces tú vas a necesitar un poco más lessons. Y dependiendo si tú eres alguien que no está en una prisa, si nada más está volando como una vez a la semana, tú sabes, eso va... Se puede tomar tiempo. So, si tú eres una gente que vuela como 4 veces, 5 veces a la semana. Pero entonces, ¿cuánto cuesta volar en cada momento y qué tiempo dura el vuelo? Bueno, eso dependiendo en el aeropuerto que tú vayas. Pero como para mí, yo pagué casi $10,000 para coger mi private pilot license. Tus 40 horas, $10,000. Sí. So, estamos hablando que pagabas... aproximadamente... Era casi $180 a la hora. ¿Por hora? Sí, porque era 140 por el avión y 40 por el instructor. Ok, sí, pero entonces... tienes tú que rentar el avión por una hora. Ajá. Y pagaba $40 al instructor. Yeah. Entonces, luego que ya tienes tu licencia privada, ¿cuándo llegas a volar este tipo de avión, que en unos minutos nos va a explicar qué tenemos acá? Ajá. Bueno, si tú vas y coges la carrera que yo hice, yendo para college y todo eso, va a durar como 5 o 6 años. Okay. Pero si tú no haces eso, si tú vas directly para un flight school, y especial como en Florida, que tienen los flight school que tú vuelas todo el año, tú sabes, all year round, every week, almost every day. Porque eso depende del ambiente. Ajá. Entonces, ahí te puede durar casi 3 años para llegar ahí. A mí me duró 7, pero yo sé mucha gente que lo hacen en 3 años. Entiendo. Which is good, it's nice, tú sabes. Entonces, llegas acá. Uh-huh. Y ahorita estabas hablando de que landing o aterrizar es más difícil. Sí. ¿Por qué aterrizar es más difícil que el despegue? Bueno. Yo tengo más miedo en el despegue, ajá, no como piloto, como pasajero, ajá, que en la parte de aterrizaje. Bueno, déjame ver cómo lo explico. Para aterrizar, es todo con, like, perception, tú sabes. Mucha precisión. Ajá. Entonces, cuando tú estás aterrizando, tú tienes que asegurarte que no vaya muy rápido. Entonces... cuando you're like pulling back, you can pull back either too fast, where like el avión se va a subir otra vez, okay, or tú like you don't pull back enough, y entonces cuando cae muy de golpe. Y eso pasó, my first landing that I ever did in a commercial jet, eso es lo que pasó. Y aterricé muy, muy duro. Y la gente quejándose, seguro. ¡Y este loco! The flight attendant, she was so mad. Yo, it was so funny. Yeah, I had apologized like 1,000 times to her porque yo no sabía, tú sabes. Bueno, se está aprendiendo, sí, práctica. ¿Y en qué aeropuerto fue esto? Ah, eso fue, diablo, ni me recuerdo. Un aeropuerto bien pequeño, tenía el runway real small, entonces... todo eso también like, takes into effect, tú sabes, si es grande, si es corto, porque si es un aeropuerto corto que tiene un runway bien, bien chiquito, entonces you need to land like right on the dime. On the target, yeah, sí, you tiene que estar right there, y necesitas presionar los frenos bien rápido. So. Y hablando de eso de freno, y de cuando el avión dobla para allá, para acá, ajá, ¿cómo es que el avión realmente dobla? Porque no es en el guía. No, no en el guía, en con los pies. Pero en los aviones como esto, en los commercial airlines. Sí, porque esto es un avión, se llama, el tipo de avión que vuela son los CRJ-900. Son unos aviones canadienses. Uh-huh. Y
tienen una ocupación de 76 pasajeros más una tripulación de 4. Son el piloto, sí, el primer oficial, uh-huh, y dos flight attendants. No flight attendants. Okay. Y so tienen un jump seat si otro crew member quiere, okay, estar en el frente también. Pero en el avión que tú volaste, en el Cessna, tú estabas guiando con los pies. Sí, para doblar era con los pies. Ajá, era con los pies. Pero en uno de tu avión se puede guiar un poco con los pies, pero aquí mismito tú ves esto. Ok. That's basically the steering wheel right there. Entonces, ¿pero esto es con la mano? Eso es con la mano. A la izquierda. Y eso nada más está en el side del capitán. So, only the captain has that. El first officer, como yo no tenía eso. No, okay. So, el captain, él, el que está guiando el avión, so, él nada más tiene que dar con la mano para la izquierda o para la derecha, y ahí se va el avión. Ok, ahora dime algo. Porque volar un avión, un Cessna, que es una avioneta de 4 pasajeros, a volar un avión de esta magnitud, cuando tú entraste a la cabina y tú ves todos estos botones, ¿qué tú pensaste? Yo, I was like, what in the world is going on? Yo no sabía, I didn't know how I was going to learn all this stuff. It was so many buttons, había tantos botones. Pero, en reality, tú nada más tienes que saber como 20% a todos los botones que están ahí. 20%. 20%. Y todo está broken down into like different categories. So tú tienes que saber dónde están like the electrical power, the fire system. You have to know where all that stuff is at. Pero tú no tienes in reality to know like exactly what that button does. Entiendo. Porque muchos de esos botones nada más se usan en emergency purposes. So si algo... Una emergencia. Yeah, si algo, otra cosa está pasando. So, realmente todos los botones que uno ve no tienen nada que ver con el funcionamiento para el vuelo. No. Ustedes solamente tienen que saber la parte que es de volar, las turbinas, cómo prender los motores, apagarlos. Ajá. Todo lo demás son cosas como que más para mantenimiento, yep, fusibles. Ok, entiendo. Yep. So, yep. Realmente, niños, jóvenes, no se asusten cuando tengan todos esos botones. Como dicen, no hay que preocuparse por todo. Simplemente uh-uh, la parte principal. Ajá. Cuando ustedes llegan a un aeropuerto, ajá, uno siempre mira a los pilotos, uno siempre lo mira a ellos como que con mucho respeto, uh-huh, a las azafatas o los flight attendants en inglés. Uh-huh. ¿Qué se siente llegar a un aeropuerto tú con tu uniforme y tu maletica? Feel like the shit, man. ¿Cómo la gente te trata? ¿O tuviste algún momento donde la gente no te dio ese trato así como que? ¿Cómo es el trato siempre? Siempre era very special por dos razones. Una razón era porque, tú sabes, yo digo que todo el mundo lo puede hacer, tú sabes. Okay. If you work hard enough, todo el mundo puede ser un piloto, todo el mundo puede hacer lo que yo hice. Pero it takes hard work. So, mucho trabajo. Cada vez que tú te pones el uniforme, you feel that hard work paid off. You know what I mean? Like it paid off, ya tú estás aquí. You reached your goal, you reached your dream, porque este era mi sueño. Que es una responsabilidad también. Sí. So, it was cool in that aspect. A mí me gustó mucho. Pero en other aspects que yo nunca pensé until I was flying is that, like, we're a minority. Yo soy un minority in the industry. So, cuando yo estaba viendo a otra gente hispana que estaban en el aeropuerto y que maybe estaban limpiando aviones o... ¿Tú te sentías orgulloso de lo que hiciste del trabajo? Ellos siempre, they came up to me and was like, yo, thank you. Tú sabes. Tú representas, siento como que tú lo estás, ajá, representando a ellos. Así mismo. Y yo siempre tenía la bandera de Dominican Republic. Ay, no, también, eso, gracias. No, mira, yo me siento orgulloso por ti también. Mira, estoy haciendo preguntas. Mira la cámara porque yo quiero ver tu reacción. Es verdad, porque siempre hay unos rumores, siempre en todo el trabajo hay chisme, hay rumores. Oh, pero man, yo siempre quería preguntar esto a un piloto. No te puedo decir. Es verdad, dije que los pilotos y los flight attendants. Eso es cierto. No, man. No. Porque no, yo he visto muchas flight attendants que son bastante lindas. Miren, pero, ¿a qué respeto hay entre...? Hay mucho respeto y la verdad es que uno se respeta demasiado. Entonces, it's a work environment, tú sabes. Y no es como otro work environment si uno se enoja
Entonces, uno se, like, you can leave the building and eso también, like, you don't have to see them again, tú sabes. Todo el mundo tiene que trabajar literally as a team. So, si so no puede haber ningún momento de desacuerdo porque tiene que estar ahí en un vuelo todo el tiempo. Exactamente. So a lot of people, tú sabes, they don't want to go down that route because they want to work as a team. They want to respect each other. Entiendo. Ultimately, you're all stuck en el avión. So, porque yo estoy enojada con el piloto. Por eso. Y tienes que hablar con él por obligatoriamente. Eso. Por eso. Ahora, ¿cuál ha sido el vuelo más largo que tú has tenido? Yo, el vuelo más largo que yo he tenido es de Nueva York hasta Atlanta. Atlanta, Georgia. Sí. ¿Eso más o menos que 4 horas? Dos horas y media. Oh, 2 horas y media, ok. Sí, sí. ¿Esa era tu ruta normalmente? Sí, esa era mi ruta. So, ok, bien, perfecto. Para abajo, para... And then back up to ahorita tú estabas explicando que solamente el piloto, bueno, el capitán del avión es el que tiene el control de cómo dirigir el avión en la pista, cuando aterriza y cuando están haciendo el taxi. Sí. Pero yo he escuchado que hay algunos momentos que el primer oficial es el que hace el vuelo para darle un descanso al piloto o al capitán y se turnean. ¿Eso quiere decir que tú en ese momento te sientas de este lado o siempre estás en el mismo lado? No, yo siempre estoy en el mismo lado. Yo siempre ellos siempre hacen la parte de dirigir el avión. Cuando uno está hablando de eso, cuando yo tengo the controls, es nada más cuando estamos volando. En the ground, el capitán tiene es el que tiene control, siempre la parte y siempre toma la última decisión. Sí, sí. Y en todos tus vuelos, ¿cuál fue como que uno de los peores momentos que tú te sentías, tenía alguien en la mano y tú como que, como preocupado, como que había mucha turbulencia? ¿Que se dio algún momento eso? No. Porque ya yo sé, tú sabes, lo primero la turbulencia me estaba molestando un poco, pero ya... No, so te ponían los pies nervioso. No, I'm so comfortable with it. Te sientes cómodo. Ya no me molesta. Nah, la única vez que, like, I was really, like, a little nervous fue una vez que había, hace como 4 años, en New York, there was a tropical storm que vino de Florida. Entonces, nosotros estábamos aterrizando en JFK, y cuando estábamos aterrizando, teníamos que volar through the thunderstorm. So, okay. Había un poco más de turbulence, y estaba lloviendo, y... It was, ¿cómo se dice? It was like low minimums. So, eso significa que la nube estaba bien... Bien bajita. Bien bajita. So, hay poca visibilidad. Ajá. Y eso fue la única vez que... I was yo sé mucho de esto, de aviones. He knows. So, pero, yeah. ¿Cómo se siente el guía en un momento de turbulencia? ¿Cuál es la diferencia de cuando hay un vuelo suave a cuando hay turbulencia? ¿Qué tan fuerte tiene que agarrar el guía? Como un carro, por ejemplo, cuando va a ser un carro... Dependiendo cómo está la calle, a veces uno tiene que ponerle más fuerza al guía para que no pierda el control. Ajá. ¿Es lo mismo en un avión? Sí, lo mismo. Si hay turbulencia, hay que agarrarlo más fuerte para que... un poco más fuerte, sí. Pero te voy a decir un secreto que mucha gente no sabe. Ok, secreto. Díselo a la cámara. Es que muchas veces, que ya después que uno take off, tú sabes... Despega. Los pilotos, they press the autopilot. So, ahí así chilling. 90% del flight is done by the autopilot. El piloto automático, oigan eso, yo van ahí chilling. So, yo no estoy peleando con yo, que es el autopilot. Pero no se duerme, ¿verdad? No, más le vale. No. Porque uno va ahí en esos asientos y uno no sabe en qué están esos pilotos y adelante. No, nosotros no. Ustedes. No. Cogemos turno, tú sabes, uno se duerme. Ok, no, interesante. No, no, mentira, no estamos despiertos. Y believe me too. No, porque supongo que si hay vuelos que son largos. Sí. Hay oportunidad de que ustedes se duerman. No, si un vuelo va international, entonces ellos tienen a secondary crew. Ok. Entonces, el otro crew está durmiendo. Mientras... Y el otro crew está volando. Perfecto, ¿sabes? Perfecto. Y después cambian. Vamos a entrar un poco más serio. Esta entrevista es jocosa, pero algo serio. En algún momento, ¿ustedes lograron ver algún objeto que no le apareció en el radar, que no era un avión? Simplemente ustedes vieron algo que extraño, que ustedes se quedaron... ¿Qué es eso? Déjame pensar. Que no pudieron identificar, porque siempre tenemos la teoría, tú sabes, de que hay naves espaciales. Yo supongo que los pilotos han tenido la oportunidad de ver cosas que no todo el mundo puede ver. Bueno, por ahora no he visto nada así, pero yo he visto otra cosa que yo creo que it was really cool.
Y eso era el Space Station. Yo la vi una vez. Estaba, like, it's hard to explain, pero, like, we were following it. It was, like, going right in front of us. Oh, dice el satélite espacial. Sí. Se podía ver. So, sí. Estaba como que bajito. Ajá. No, no estaba bajito, pero estaba... Pero se podía ver. Sí, estaba oscuro que se podía ver. Y, okay. Not only that, pero the Milky Way también. Toda la estrella que uno ve... Tú sabes, nosotros vivimos como en una ciudad que hay mucha luz. Ok. Obviously. Pero si tú vives en una ciudad más grande como Nueva York, tú no ves toda la estrella. Pero cuando uno está volando, especially... En lugares bastante oscuros. En rural areas, over forests and mountains and stuff, que no hay cities. Entonces, alguna vez lo que nosotros hacíamos es poner toda la luz del cockpit bien bajita. Para que poder ver afuera. Para poder ver afuera, wow. más bueno. Eso tiene que ser una maravilla. The stars were incredible, incredible. Hay demasiado. Te voy a hacer una pregunta. Sí o no, y dependiendo si cómo tú respondas, va la próxima. ¿Tú bien? ¿Crees que la Tierra es redonda? Sí. Es una pregunta para los planetarristas. Sí. ¿Tú crees que la Tierra es redonda? Uh-huh. Entonces, bueno, mira, vamos a... bueno, no tengo nada aquí. Digamos que aquí hay un globo. Ajá. Y estás en Canadá. Ok. Y de Canadá vas a volar, digamos que, a México. Ok. Se siente que el avión va como que bajando. Porque digamos que el globo está aquí, miren. Traten de entender. El globo está aquí. Ajá. Y Canadá está arriba. México viene estando por acá, por el medio. Supongo que debería como que sentirse que el avión va como que en caída. ¿Cómo te explican eso? No, bueno. Porque entonces lo contrario, la Tierra sería plana. Yeah, yeah. Pero, ajá, ¿cómo te explico? Déjame tratar de explicarte con mi lo que español. Con mi español rompió así. No, en lo que tú vas volando, tú sabes, hay el avión va subiendo y bajando a altitude. So, en lo que uno vuela... A mile, 10 miles, 100 miles, el avión va, tú sabes, it has the same altitude. So, like, if you think about it, like, in a sphere, it's just, like, maintaining that altitude. Yo no creo que el público me entienda eso. Yo no creo que me entienda. Él dijo que la Tierra es redonda, y yo creo que el público está entendiendo que si uno va bajando, uno va en caída. Yo, it's hard to explain without being, like, so technical, tú sabes. Bueno, vamos a ver, porque realmente él tiene especialidad en aviones. Next question. No en geografía, ni si el mundo es redondo, si es plano. Bueno, y bueno, ya para no alargar mucho la historia o la entrevista, para finalizar, ¿cuál es tu próximo paso? ¿Cuál es tu objetivo? ¿A dónde tú piensas llegar como piloto? Bueno, el sueño mío en realidad, mucha gente no sabe que los airlines tienen like different levels, ¿ok? Diferentes niveles. Con la compañía que yo trabajo, ellos vuelan pa Delta, con Delta. Delta owns la compañía que yo vuelo. Okay. Y ellos son regional airlines. So, regional airlines significa que ellos hacen los vuelos más cortos. Más cortos, los locales, técnicamente. Sí, como la ciudad pequeña, ellos te llevan para la ciudad más grande y después tú coges los vuelos con los aviones más grandes para que vayan overseas. Entonces, ese es mi sueño. Que hacer un día, vuelos internacionales. Sí, un día yo puedo hacer vuelos internationals. So. Y de todos los aviones, diseños, años, modelos, tamaños, ¿cuál tú crees que es como que el avión que tú ves, como que el avión más sexy? The sexiest plane, probably the 777. El Boeing 777. Yes. No, realmente esa es una gracia de avión. Yo me he montado. Mm-hmm. Y a mí me gusta también, ¿no? Pero... It's a building. Bueno, y ya como para finalizar, ¿qué le puedes decir a esos jóvenes o adultos como yo que alguna vez han pensado incurrir en esto de aviación? ¿Y qué consejo tú le darías para que se le haga más fácil? ¿Qué hacer, qué no hacer, qué evitar? Cosas que tú hiciste que tú no fueron necesarias. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes mirando la cámara ahí, hermosa? Bueno, de verdad, tú nunca eres muy viejo o muy joven para comenzar. El problema más grande que yo he tenido es dónde conseguir el dinero para hacer todo. La parte económica. Sí, para hacer todo esto. Entonces yo
tenía, yo estaba yendo a la escuela y tenía a mi mamá. Ella sacó mucho de los loans en parte de mí, tú sabes. Mucho préstamo para ayudarte. Sí, so ella sacó casi para comenzar todo lo que yo necesitaba. Y después cuando salí de la escuela, todavía tenía que coger algunos licenses y yo saqué los préstamos en mi nombre. Ok. Y también yo fui para los aeropuertos, yo estaba hablando con alguna gente, otros pilotos que ellos tenían sus aviones, y entonces ellos me ayudaron mucho porque ellos, they allowed me to build some of the hours that I needed with them for free. Tú hiciste amigos que ya tenían aviones y te permitían volar con ellos. Sí, sí. Entonces, you know, my one thing that I would say is don't give up. There's always a way to find the money. Y conociendo a gente, hablando con otra gente, tú sabes, because we don't know everything. So in order to get information, we need to talk to other people who have done it, who are doing it, and, you know, just get it out there. So si alguien tiene una pregunta o quiere saber más, please contact me, tú sabes, dale mi número. Tu número. Lo que sea. Vamos a dejarlo debajo en la descripción o lo puedes dejar en los comentarios. Ajá. Si tienen alguna pregunta con más detalles y haremos lo posible para que su pregunta sea respondida con más especificaciones. Déjame saber porque a mí me gusta ayudar a la gente que quieren estar en la cosa. Lo que dijiste me gustó bastante. Su mamá fue la que tomó los préstamos confiando en él para que él cumpliera sus sueños, y eso es súper importante. Otra cosa que me gustó es que también aplica para mí como youtuber, no lo sabemos todo. Mira, yo estoy aprendiendo, estoy aquí, este es mi nuevo escenario. No lo sé todo, estoy aprendiendo en el camino y está bien, vamos a aprender en el camino. Y es importante conocer personas que ya lo han hecho. No se sientan mal por oírle hablar con un amigo que ya lo hizo y preguntarle. No se sientan mal por eso, porque eso es parte del proceso. Y si alguien hizo y te puede enseñar, como él dice, que le gusta ayudar a la persona y te puede evitar muchas cosas que ellos hicieron mal, pues pregunten, no tengan miedo. Y nada, mira, muchas gracias por sacar tu tiempo. Yo sé que ustedes los pilotos siempre están volando y están en diferentes lugares, y gracias por sacar tu tiempo. Gracias. Mi gente, gracias por estar acá en esta nueva entrevista. Miren, estamos a menos de 350 suscriptores para llegar a los 1,000 suscriptores. Así que si usted puede suscribirse, es bastante gratis. Se lo agradecería de todo corazón. Ya queremos llegar a los 1,000 para, bueno, empezar a cambiar este escenario y llevar mejor contenido. Estaremos entrevistando más personas en el ámbito de la aviación. Y yo sé que ustedes van a aprender mucho en mi canal. Así que si este video le agregó algún valor a su vida, por favor, suscríbase. Deje su comentario debajo. Y definitivamente comparte este contenido con personas que tengan interés, con mujeres, las femeninas, sean bienvenidas a este mundo de aviación. Hay muy pocas, pero las que hay lo hacen muy bien y yo sé que usted también puede venir y hacerlo. No tengan miedo, es una carrera muy bonita que realmente, cuando yo veo un piloto, yo realmente me siento, wow, piloto. Y yo sé que usted también se puede ver así, ese uniforme que le queda nítido. Crispy. Dale, man. Gracias. Estamos aquí. Muchas gracias. Bueno, pues hasta la próxima.